Hola, en esta oportunidad voy a realizar la certificación energética de mi vivienda, para lo cual voy a emplear el programa de C3X en su versión 2.3. Lo podemos descargar en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el apartado de energía y eficiencia energética lo encontramos en procedimientos para certificación de edificios. Como lo vemos, está aquí, se descarga y una vez instalado, como yo ya lo tengo aquí, abrimos el programa. Cuando abrimos el programa nos da tres opciones de tipos de edificio, el cual puede ser residencial, pequeño terciario o gran terciario. En mi caso voy a elegir el residencial. Bueno, yo ya lo tengo abierto, pero si se hiciera desde un inicio, se elige el tipo de edificio. Y nos llevaría a la primera pestaña donde están los datos administrativos, como el nombre del edificio, la dirección, la provincia, el código postal y la referencia catastral. La referencia catastral, si no la conocemos, podemos buscarla en la sede electrónica del catastro. Esta es su página y le hacemos clic en visor y editor de parcelario. Y aquí directamente podemos buscar. Como vemos aleatoriamente, como vemos aquí, nos aparece cada parcela. Seleccionamos la parcela que donde esté nuestra vivienda y nos va a mostrar todas los diferentes catastros. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra referencia catastral, volvemos al programa, la introducimos. Y terminamos de introducir los demás datos, tanto del cliente como del técnico certificado. Una vez esté eso, pasamos a datos generales, donde primero ponemos el año de construcción y la normativa vigente en ese año. En el caso de mi vivienda, al ser de construcción en el año 2000, yo le apliqué esta normativa y nos podemos guiar básicamente por esto. Hacemos clic en el signo de interrogación y nos da para elegir entre qué año y qué año fue construida la vivienda. O bueno, en qué año se visó el proyecto. Con la normativa vigente pasamos a elegir el tipo de edificio. En mi caso es una vivienda individual, ya que únicamente voy a certificar mi vivienda. En caso de certificar todo un edificio de bloque de vivienda, se elige el bloque de vivienda. O en caso de una vivienda con un chalet, se seleccionaría el unifamiliar. Seleccionamos la provincia o ciudad autónoma, la localidad y automáticamente se selecciona la zona climática. En definición de edificio ponemos la superficie útil habitable, en mi caso 80 metros cuadrados, la altura libre de planta, que es la medida desde el suelo hasta el techo, el número de plantas habitables al ser un certificado únicamente de mi piso, es de una planta. La ventilación en este caso se ha calculado automáticamente. Y la demanda diaria de ACS la he calculado con el número de personas. Para la masa de las particiones internas he seleccionado la media. Y en caso de tener un ensayo de estanqueidad, pues hacemos clic aquí y podemos introducir los datos. En mi caso no tengo el estadio de estanqueidad, así que no he seleccionado este apartado. Ahora pasamos a la envolvente térmica del edificio, donde tenemos que definir todos los cerramientos. Por ejemplo, la cubierta, al ser un primer piso, no tengo una cubierta en contacto con el exterior. Y ya que en este apartado solo se identifican los contactos con el exterior o superficies externas a nuestra vivienda, bueno, superficies no habitables, no pondré nada en el apartado de cubierta. En el apartado del muro he considerado tres muros de fachada que dan directamente al exterior, como es el caso del muro en la fachada norte. He introducido la longitud y la altura, que es de 2,7 para toda la vivienda. Las propiedades térmicas, en este caso, las he puesto por defecto. Si tuviésemos el pliego de memorias de calidad,
Pues podemos elegir el tipo de fachada, la cámara de aire o incluso podemos darle la transmitancia térmica y la masa en caso de conocer esos datos. Pero en mi caso, seleccionado por defecto, la orientación es norte, ser la fachada norte y no presenta un patrón de sombras. De igual manera en la fachada este, introduzco todos los datos, varía la orientación. Y como podemos ver, se calcula la transmitancia térmica, en todos casos es por defecto, que son 1,4 vatios por metro cuadrado y grado. Una vez definido los muros, se definió las medianeras, que vienen a ser las uniones con otros espacios habitables. En mi caso tengo dos medianeras con un tipo de muro pesado. Una vez definidas las medianeras, he definido los huecos o lucernarios, como es una puerta que tengo que da hacia el balcón. Se define el nombre, el muro en el que se encuentra ubicado, las dimensiones, el porcentaje de marco, que en mi caso es de un 30%, la estanqueidad, el patrón de sombras. En mi caso no tiene ningún patrón de sombras. Y este tipo de doble ventana y metálico sin rotura de puente térmico. En caso de tener rotura de puente térmico, seleccionamos esto o puede ser de PVC o de madera. Si tuviésemos un dispositivo de protección solar, como en mi caso, le damos clic aquí. En esto tenemos voladizos, rectángulos, lamas, toldos y lucernarios. Digamos que queremos definir un toldo, hacemos clic. Y como podemos ver, aquí están las diferentes opciones. Y así, también tengo una puerta igual en la fachada suroeste y tengo tres ventanas en la fachada este. Que directamente lo que se hace es seleccionar un hueco, ponemos las dimensiones de una de las tres ventanas. En este caso, como son las tres iguales, pues pongo las dimensiones, aplico el multiplicador, en este caso son tres, la superficie se calcula y aplicamos un porcentaje de marco. La permeabilidad, la absortividad del marco, en este caso y también en el de las puertas, viene dado por el color. En mi caso es un beige claro. Y bueno, las propiedades térmicas, en este caso también estimadas, si las conociéramos, podemos definirlas aquí. Bueno, y finalmente en instalaciones, lo que tengo en mi vivienda es un equipo mixto de calefacción y ACS que cumple el 100% del porcentaje. Este es una caldera estándar de las antiguas que consume gas natural y el rendimiento es estimado según la instalación. En este caso es una antigua con aislamiento medio y el rendimiento de combustión está en torno al 90%, que es lo usual. En caso tuviéramos una de condensación, estaría en torno al 105 o 110%. Bueno, y también tengo un sistema de acumulación de agua que es de 100 litros con un aislamiento de 40 milímetros. Y bueno, esta es la temperatura de alta, la temperatura de baja. Y una vez dado esto, podemos dar a clic aquí. Y ya vemos que nos da una letra E. Podemos ver aquí la demanda de refrigeración, las emisiones térmicas y demás. Bueno, y este es mi vídeo, espero que haya sido de utilidad. Y gracias.